a los doce al partir el pan. Con una hogaza entre tus manos quedaste en aquel lugar. Consagraste tu cuerpo y tu sangre en el primer altar, donde tu vida, tu alma, tu mente perpetuaron esta. ¿Qué tal, hermanitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su rincón preferido, el Rincón de Jesús. Me encuentro aquí compartiendo cantos para la liturgia y los coros. Y el día de hoy quiero compartirles otro canto de salida que se llama Perdón, oh Dios mío. O también canto devocional para el Via Crucis. Son cantos populares que se lo sabe la gente y es bueno que no lo sepamos en este tiempo. Porque evidentemente son cantos, ¿verdad?, tan conocidos que nos ayudan, ¿verdad?, a no hacerlo solo, sino junto con el pueblo. Entonces recuerda que no se trata de ser un solista, ¿verdad? Que evidentemente cuando pongas un canto nuevo en tu repertorio, trata de repetirlo varias veces para que la gente se vaya familiarizando con ello. Claro, ya ves, eso no significa que no pongas o no hagas cantos nuevos o que no haya cantos nuevos. Sí, debe de haber Espíritu Santo que siga fluyendo, que siga habiendo nuevos esquemas. Pues te canto Perdón, oh Dios mío, en mi menor, que nos ayude a cada uno de nosotros a interiorizar acerca de este misterio. Así es. Perdón, oh Dios mío. Eso, estuvo contigo el padre y el preciado Santana. No se te olvide suscribirte a tu rincón preferido, el Rincón de Jesús. Activa las notificaciones y pon un like, hermano. Hasta la vista. Dios te bendiga. Cuídate mucho.